El día que la Madrid se vistió de blanco. Dentro de este marco que estamos mencionando de difícil situación en nuestro país, el municipio de General La Madrid puede decir que pudimos llegar a un acuerdo con los sindicatos con este 30% de aumento y también otros componentes, como por ejemplo el aumento de las guardias pasivas en un 100%, el aumento de los viáticos, al menos en un 50%, aquellos que estaban muy retrasados para poder establecer una actualización acorde a lo que se presta el servicio del 100%. Julieta Olazo nos habla acerca de las paritarias municipales. Ahora, en Hoy en la Noticia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Hoy en la Noticia. El 22 de julio de 2009 nevó en General La Madrid de una manera inusual para esta zona. El sábado próximo pasado se cumplieron 14 años de esta nevada en nuestra ciudad. Nosotros buscamos en el archivo, por ahí lo encontramos, lo que habíamos emitido ese día en Hoy en la Noticia, y vamos a compartir ahora aquel momento cuando la Madrid se vistió de blanco. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras y amor sin barreras. Atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir más. Y el amor.
sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe. Sueña con un mañana, un nuevo debe llegar. Vení, hey. ¿Cómo te llamas? Gonzalo Trejo. ¿Había visto nieve? Es muy bueno. ¿No? ¿Te gusta? Sí, sí. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Ahí va, me llamo. ¡Vamos, Madrid! ¡Vamos! ¿Había visto nieve antes? Nunca en los estrellas. ¿Nunca? ¿Te gusta? Sí, está bonito. ¿Hace frío? ¿Vos? ¿Cómo te llamas? Más se pida. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. ¿Nunca había visto? No. Y hay muchas, ¿no? Sí, está para jugar todo un día. ¿Qué vas a hacer con esto? Vas a hacer los chicos. A ver, dale, a ver. Vive con la emoción de volver. Esto es nieve en la Madrid.